Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo tocar rápido la guitarra. Aprender a tocar rápido es como aprender a correr, a sprintar. Si yo quiero romper un récord de velocidad, si quiero competir con Usain Bolt, tengo que correr rápido. No puedo decir voy a trotar y después de a poquito voy a... No. Para aprender a tocar rápido tenemos que tocar rápido. ¿Y cuál es el primer paso? Que la mano derecha pueda hacer un buen trémolo. El trémolo significa cuando tocamos lo más rápido posible con la mano derecha, ¿sí? ¿Cuál es la posición que tenemos que buscar al hacer el trémolo? Siempre la púa tiene que tener un pequeño ángulo sobre la cuerda, ¿sí? Tratemos de que sea algo como 45 grados, ¿sí? Y agarrémosla bien fuerte. En este momento, si están recién aprendiendo a tocar rápido, no se preocupen por si se les mueve el brazo, por si no sé qué, que la técnica. Lo primero que tenemos que lograr es esto. Así que si eso todavía no sale, hagan la misión de sus vidas, que salga el trémolo, ¿sí? Porque es el primer paso fundamental para tocar rápido. Una vez que tengamos el tema del trémolo más o menos solucionado, tenemos que empezar a incorporar la mano izquierda para que siga a la derecha. Lo que vamos a hacer es el famoso y aburrido ejercicio 1, 2, 3, 4. Pero lo vamos a hacer con la mano derecha haciendo trémolo. Y para que sea un poco más fácil, en principio vamos a tocar 4 veces cada nota. Empezamos con la mano izquierda preparada. Estoy en el traste 1 de la sexta cuerda. Y ahí le doy masa con la derecha, ¿sí? Y ahí, esto lo mejor es hacerlo con un metrónomo. Ahí tenemos... Desde ahí, en cada pulso, en cada pip, 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 nosotros vamos a cambiar de nota, ¿sí? Entonces sería tac, 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 tac. Y vamos a intentarlo con el metrónomo. Ese sería el paso número 2. Y lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora es tratar de reducir la cantidad de veces que tocamos cada nota con la mano izquierda. Ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, pero tocando cada nota, en vez de 4 veces, 2 veces. Bien, ese es el paso número 3, ¿sí? Y el paso número 4 y el último es, obviamente, sincronizar la mano izquierda con la mano derecha. Lo que vamos a hacer acá son 4 notas diferentes en cada pulso. Bien, estos serían los primeros 4 pasos para empezar a tocar más rápido. Una vez que tengamos esto más o menos dominado, podemos empezar a aplicarlo a cualquier otro patrón de mano izquierda que no sea el clásico 1, 2, 3, 4. Podemos tratar de aplicarlo en un modo, por ejemplo. En algún patrón. El principio sigue siendo el mismo. Y no se preocupen si no sincronizamos bien las dos manos al principio. Es normal que pase que suene desprolijo y que suene feo. Así que la idea es seguir intentándolo hasta que las dos manos estén lo más sincronizadas posibles. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle click a la campanita para mantenerse al día con los nuevos videos que haga. Si te interesa aprender más sobre la guitarra, podés adquirir mi curso completo en mi página web entrando en el link de la descripción. También tengo una página de Patreon donde todas las tablaturas de mis videos, de mis temas originales y de mis covers están disponibles para descargar. Si querés seguir aprendiendo, te dejo otro video para que veas acá. Y eso es todo por hoy. Gracias. Nos vemos la próxima.